Paisanas y paisanos, muy buenas noches. Con el permiso y respeto, dirigiré a ustedes un breve mensaje. El 15 de septiembre no es un día común para nuestro país. La conmemoración que nos enmarca a las y los mexicanos esta noche ha sido el fruto de años de lucha, de sacrificio, dolor y sangre de parte de aquellos ciudadanos que soñaron con una nación libre e independiente. Aquellos que lucharon en contra de las desigualdades y de las injusticias sociales, a 12, 14 años de inicio de la independencia de México, recordamos a nuestras y nuestros seres con respeto y admiración.
Los años han pasado. Nuestro país se ha transformado. Sin embargo, seguimos sintiendo un México lleno de desigualdades e injusticias. Un México donde los ricos siguen siendo más ricos y los pobres aún más pobres. Un México donde las oportunidades no son las mismas para todos. Un México donde se prefiere polarizar en asuntos políticos y mediáticos y no atender los problemas de fondo. Sí, estoy hablando de este México, donde aún hay niñas y niños sin asistir a la escuela, donde cada día mueren mujeres y hombres inocentes sin que exista justicia para ellos. Aquel México de simulaciones en el que no se logra ver la realidad y se pretende tapar el sol con un dedo. El decir con orgullo soy mexicano no solo implica poner una bandera tricolor en la puerta de nuestra casa. Ser mexicano implica asumir este título con responsabilidad, con principios básicos como la contribución a nuestra comunidad y el amor y el respeto por nuestro prójimo. Nuestro país se encuentra en un proceso de transformación en el que estamos involucrados todos y todas, en el que indudablemente se espera un relevo generacional ideológico, aquel que depende de las presentes y futuras generaciones para su bienestar, en el que no nos hemos llenado de esperanzas y hemos depositado nuestra confianza para haber logrado los sueños de aquellos que hace 214 años iniciaron esta incansable lucha. Que no se nos olvide que somos un pueblo de mujeres y hombres trabajadores y honestos y de buen corazón. Para lograr grandes cosas, debemos empezar por lo fundamental: inculcar en nuestras hijas e hijos el amor por la comunidad, el respeto y ayuda por sus semejantes y la honestidad. Siempre he dicho que si el día que hoy nos preocupamos por formar nuevos buenos seres humanos y por consecuencia buenos ciudadanos, no tendremos que preocuparnos con el futuro para tener buenos gobernantes. Paisanas y paisanos, por último quiero agradecerles de corazón la oportunidad que me han dado de tener el más alto honor de cualquier nochisteco, poder servirle a nuestra comunidad. Las y los convoco a la unidad, a que juntas y juntos transformemos y construyamos un Nochixtlán igualitario, en paz y con sana convivencia, donde haya más y mejores oportunidades para todos, en el que hagamos a un lado el resentimiento y las malas acciones, fortaleciendo todos los días nuestra democracia y el respeto a la diversidad de ideas y libertad de expresión, en el que nuestras hijas e hijos vivan con seguridad y tengan la oportunidad y acceso a la educación y desarrollarse en un ambiente sano. Honremos con buenos actos la memoria de aquellos que dieron su vida por vivir en un México libre de la opresión y la tiranía. ¡Viva Nochixtlán! ¡Viva Oaxaca! ¡Y viva México! Muchas gracias. Thank you.
del Imperio Mexicano, pronunciada por su Junta Soberana congregada en la capital, el 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana que, por 300 años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa enteramente memorable que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida, pues, esta parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza, y reconocen por inenajenables y sagradas las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescribieren los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas, que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba estableció, sabiamente, el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías, y en fin que sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos. Esta solemne declaración, hecha en la capital del imperio, a 28 de septiembre del año de 1821, primero de la independencia mexicana. Bye.
Paso redoblado. Ya. Los chixtecas y los chixtecos. No entiende. ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva nuestros pueblos indígenas! ¡Viva nuestros pueblos, nuestros núcleos rurales! ¡Viva! ¡Viva nuestras agencias municipales! ¡Viva! ¡Viva nuestros adultos mayores! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva Nochistlán! ¡Viva! ¡Viva Nochistlán! ¡Viva! ¡Viva!